Bienvenidos a la reunión para compartir recursos. Yo soy Cristina Ángel y yo soy la encargada de la organización en estos momentos. Todas las reuniones nosotros preveemos interpretación y también tenemos la información traducida al español. Si necesitas información en español, por favor, tiene interpretación. Número uno, presione el idioma que desea escuchar. Número dos, y para escuchar solamente presione donde dice mute y el idioma original. Y así solamente lo va a escuchar en español. Entonces ya hemos empezado la interpretación, así que realmente la podemos escuchar. ¿Algunos recordatorios para esta reunión? Que por favor, pausar interacciones o pensamientos completos en el canal de transmisión principal, te puedes escuchar a todos, menos al intérprete. Una vez el canal de su preferencia de idioma, la transcripción en directo es compatible con inglés y el español. Para ver la transcripción, solamente selecciona donde dice mostrar. Bueno, quizás no lo he empezado todavía. Y esto apoya inglés y español también. Y si realmente no la quiere, usted realmente la puede, no la tiene que presionar. Solamente un recordatorio para que pedimos por favor que complete el sumario demográfico. Aquí está el enlace en la información. Ya también puso el enlace en el chat. Solamente tienes que sacar un tiempo durante la reunión o durante el día para poder completar este formulario. ¿Algunos de ustedes son nuevos a esta reunión? Y nosotros somos la Fundación Comunitaria de Tahoe Tracker, que está conformada de 46 agencias con el objetivo común de apoyar la salud, la educación, las agencias de servicios sociales y la organización sin fines de lucro para atender las necesidades de los niños, de la comunidad y de todos los residentes de la región de Tahoe Truckee. Aquí está una lista de algunos de los socios. Si uno ve usted su organización en esta lista, por favor nos deja saber y lo vamos a añadir a esta lista. ¿Y cómo realmente qué hacemos? Esta es la reunión que hacemos todos los meses, que nos reunimos todos los socios, nos comunicamos, coordinamos. Proponemos ideas, analizamos data, atraemos y aseguramos recursos para la comunidad y desarrollamos habilidades y aptitudes. Si quiere compartir alguna información, entrenamiento, capacitación, me puede enviar la información en el chat, me puede enviar la información por correo electrónico y yo realmente me voy a asegurar de que se pueda compartir a todos los miembros de la organización. La función principal de la colaboración es crear recursos, medir el impacto y defender a nuestras comunidades y organizaciones locales. Nosotros proporcionamos oportunidades de comunicación, coordinación y colaboración para las agencias asociadas y nos comprometemos a medir el impacto mediante el seguimiento de los resultados, indicadores y las medidas de rendimiento de las agencias. Gracias. Esa es la agenda para el día de hoy. La bienvenida. Vamos a hacer un evento divertido. Y creo que exactamente un año anteriormente obtuvimos alguna información similar. Nos hemos asociado con el Hospital de Tahoe Forest. Vamos a hablar sobre tratamientos psiquiátricos alternativos. Luego tenemos, esta va a ser una presentación de 15 o 20 minutos. Y la información que nos va a dar del Hospital Tahoe es una nueva información, es un tratamiento nuevo para la depresión. Luego vamos a tener un receso. Luego vamos a tener alguna de las datas e información de la comunidad. Y luego la actualización de COAT. Y también la información disponible de COAT y cada uno va a compartir alguna información que sea necesaria con el grupo.
quiera compartir alguna información, alguna data, alguna capacitación, lo puede hacer al final. Estas son las guías para la reunión. Estas son aporta tu mejor versión, sea un oyente activo, sea más poderoso y manténgase comprometido. ¿Tienes alguna pregunta, River? No, solamente es que yo levante la mano. O que aporte tu mejor versión, ella lo está repitiendo, sea un oyente activo, sea amable y generoso. Ah, yo solamente me acoté para las primeras cinco, las primeras cuatro. Sea abierto y evite jugar a los demás, decir tu verdad. Apóyate en lo que se dice en la incomodidad, fomenta la empatía y la compasión y espera y acepta que realmente hay que pasar la página, o sea, cerrar el círculo. Y ahora por la parte divertida vamos a tener el networking acelerado. Esto es simplemente para conectar personas. O sea, con el networking que se realiza, no solamente conectamos personas con personas, también las personas con otras oportunidades también. Voy a parar de compartir en un momento. Me permite un momentito, por favor. Se supone que tengan una pantalla pequeña que se vea en su pantalla. Y si no la reciben, no se preocupen porque luego lo van a ver. Todo lo que tienen que decir, yo me uno al grupo. Y luego van a ver, va a haber una pantalla en que realmente se pueden unir a uno de los grupos. Se va a unir a una persona, o sea, se les van a 3 minutos. No realmente funciona en aparatos móviles, pero si realmente. Ok, levanta la mano si estás usando un aparato móvil y levanta la mano si estás usando 2 aparatos móviles. Porque si estás usando 2 aparatos, yo voy a remover uno para que realmente puedas compartir con el otro. Así que, por favor, te me dejan saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Maribel, estás con el volumen apagado. O si, quizás levantaste la mano porque estás en tu teléfono. Lo que realmente está muy bien. Yo tengo la habilidad de realmente ponerlo manualmente en alguna sala. Para asegurarnos de que también toque con alguien. Esto está determinado para que realmente estés con una persona que habla tu idioma. La pantalla te va a pedir que selecciones realmente que si eres una persona que habla inglés, si eres una persona que habla español y que realmente usted quiere unirse a un grupo con una persona que habla inglés o habla español. O sea, que usted tiene la habilidad de seleccionar. Si solamente usted habla español, por favor, le pedimos que ponga, yo soy una persona que habla español y por favor, me quiero unir a un grupo que solamente habla en español. Si usted solamente habla inglés, solamente ponga, yo soy una persona que habla inglés y me quiero unirme con otra persona que hable solamente inglés. Y tengo algunas ideas que quizás las puedo usar si es necesario. Estas son las preguntas. ¿Qué haces para combatir el calor del verano?
¿En qué programas o proyectos estás trabajando actualmente? ¿Y qué te gustaría hacer en esta semana en el trabajo? Sé que muchas personas en esta reunión, por favor, les pedimos que compartas quién eres. Muchas gracias, Abby. O sea, ella dice que por favor digas que selecciones español, donde dice Spanish, y ella te lo está mostrando ahora. Que dice Spanish speaker y que me una con un Spanish speaker. Esta parte no está traducido. Así que dice, lo dice Spanish speaker con Spanish speaker. Tenemos hasta las 10:30. Esto es cuando Jonathan se va a unir a la reunión. Ok, Maestro, creo que todavía no lo has recibido. No te preocupes, que yo lo puedo unir manualmente. ¿Y te van a ver un cronómetro de tiempo? O sea, que vas a ver que diga 20 minutos, digo, 10, 20 segundos, 10 segundos, para el tiempo que les queda. Así que vamos a empezar, así que no se preocupe que si no, manualmente yo los voy a conectar con su grupo. Muchas gracias por su paciencia. Estamos trabajando en la logística. Vamos a ver si tenemos a Jonathan. No sé, Jonathan, si tú has participado en uno de estos networking acelerados. Yo, Jonathan, realmente combiné tu presentación en inglés o en español. Entonces tú me dejas saber cuando una vez que la presentas, cuando me puedo pasar a la próxima diapositiva. Yo realmente tiendo a mirar a Sandra cuando ella termina, entonces para realmente poder moverme a la próxima diapositiva. Sé que quizás de momento haya una pausa en el camino, en el transcurso, pero por supuesto. Ok, voy a proveer las diapositivas. Muchas gracias por tenerme aquí. Y realmente, pues es bueno para mí realmente ver las caras asociadas con los nombres que ya conozco. Yo realmente, pues, estoy en el departamento de psiquiatría en el Hospital de Tahoe, Georgia, y empecé en esta práctica hace 3 años, Tahoe Forest. Y tengo experiencia en el espectro de las enfermedades mentales, desde niños hasta geriátricos. Y también me especializo en diferentes tipos de adicciones. Y realmente quiero compartir sobre un nuevo programa que tiene el hospital, que realmente ha sido aprobado por la FDA, que se llama Ketamine, y la marca del nombre se llama Spravato. Y realmente trata dos diagnósticos. Y realmente trata realmente la depresión y algunos trastornos como realmente nacen para el suicidio. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner en el chat. Y lo escriben en el chat y yo con gusto se los puedo contactar. Estamos disponibles, estamos para la próxima diapositiva. Algo que realmente que es importante que deberían entender, que esto realmente tiene un impacto en el cerebro. Esto ha sido un cambio, una transición en la psiquiatría en estos momentos, especialmente en el campo de la psiquiatría. Antes realmente pues, lo que se usa actualmente es Prozac.
y han habido diferentes versiones similares de este medicamento, pero que realmente no han sido tan efectivos. Pero realmente en este momento estamos reexplorando y con este tipo de medicamentos para realmente poder tratar estas enfermedades mentales. Y es realmente, esquiramin ha sido aprobado por el FDA. Y realmente lo que actúa sobre el receptor del NMDA, lo que realmente es que bloquea el MDA. Y realmente lo que facilita la liberación del glutamato, que es la liberación de realmente la excitación. O sea, muchas cosas, pues, durante cuando tú realmente facilitas este glutamato que se llama, pues realmente esto se libera y esto viaja a través del sistema. Y cuando realmente este medicamento bloquea el NDA, tiene una segunda connotación que también bloquea lo que sería el AMPA. Y la activación del AMPA aumenta la señalización de factores neurotróficos que producen efectos antidepresivos, tanto de inicio rápido como a largo plazo. Sea, realmente lo que queremos entender, darle a entender a los pacientes es que realmente el cerebro es un órgano, pues, como otro con el cuerpo. Y realmente lo que estamos hablando es neurología. Y ahí es que realmente, ¿sabes? Tratando el cerebro se pueden hacer muchas cosas y ahí es que realmente la medicina está involucrada. Sí, puedes pasar un poquito entre oraciones porque realmente es algo bastante técnico y yo voy a hacer un esfuerzo, por supuesto. Yo puedo decirte así, sí. Ajá. Gracias. Vamos a hablar entonces sobre el diagnóstico aprobado del FDA. Bueno, nosotros pensamos realmente como tratamientos como HADD. Hay realmente dos diagnósticos. Y realmente uno de los desórdenes para realmente tratar la depresión resistente al tratamiento. O sea, ¿qué podemos ver que realmente cuando tratamos un paciente que realmente ha fallado o dos intentos de antidepresivos en el episodio, pues entonces realmente ya se considera que este paciente tiene una depresión resistente al tratamiento. Un buen estudio que se llama el STAR-D. Y realmente este estudio realmente demostró que hay muchas personas que son resistentes al tratamiento de depresión. Si yo realmente diagnostico a una persona con una depresión grande, y realmente lo que las probabilidades son de que 50% de esta persona sea resistente al tratamiento cuando yo trato del primer medicamento. Y estos son realmente, pues, probabilidades fantásticas. Y yo realmente tengo que tratar un segundo y con un tercer medicamento. Si realmente el paciente no responde al tratamiento o tiene un efecto negativo, entonces puede ser que el segundo medicamento sea efectivo un 30 o un 33%.
Si realmente el segundo tratamiento no funciona, realmente estamos viendo a que realmente esta persona se retrate con el tercer tratamiento y posiblemente este tratamiento tenga efectividad de un 14%. Y ese 14 o 13% de probabilidad de que funciona. Y realmente, pues ya realmente no hay mucho que hacer. Ahí puede ser que se haga una estimulación intracranial del cerebro. Y vamos a hablar realmente sobre la probabilidad de éxito de este tratamiento. Cuando estamos trabajando con una persona que tiene una depresión grande, realmente se le trata con algunos antidepresivos. Realmente cuando estamos buscando con números, pues realmente utilizamos lo que se llama el PHQ, que es una ideación suicida. Es una respuesta de 1 en 3 en la pregunta 9. Y cuando realmente tenemos una depresión grande con intento de suicidio, esto realmente no viene con un requisito de que realmente el tratamiento no ha funcionado para el paciente. O sea, puede ser que la persona tenga ideas suicidas, puede ser que tenga intentos suicidios o pensamientos suicidios como tal. Yo realmente he visto que si llamo a las compañías de seguro y que realmente si tienen algún tipo de ideas suicidas, realmente pues yo les digo, bueno, que realmente lo traigan a urgencias. La mejor manera que yo he visto para trabajar a los pacientes con este programa es con estos antidepresivos, cuando tienen depresión resistente al tratamiento. Ok. Vamos a hablar del requisito o lo que es recomendable para el tratamiento como tal. La aplicación es un spray intranasal. Y realmente mientras se le pone el spray intranasal, el paciente es observado. Realmente se le pide al paciente que se. Lo ideal sería que se administre este spray intranasal 2 veces por semana. O sea, y estas 2 veces a la semana no es recomendable que sea lunes y martes, sino lunes o quizás viernes. Y realmente esto tiene que ser monitoreado por 2 horas. Y eso realmente es un gran compromiso para los pacientes. Y otra de las barreras, otro de los inconvenientes es que una vez que el paciente ha sido tratado con este medicamento, necesita que alguien los lleve a la casa. Ellos no pueden manejar. También el paciente puede regresar al trabajo si ellos realmente saben cómo han reaccionado al medicamento. Por ejemplo, si tengo una persona que realmente está contestando el teléfono, pues esta persona realmente puede regresar al trabajo. Si tengo un guardia de seguridad que porta un arma, realmente no es ideal que pueda regresar al trabajo. Estas son las primeras 4 semanas por el tratamiento. Luego de eso, les administra una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Y esto depende de acuerdo a cómo el paciente ha respondido al tratamiento.
Tenemos a todos los pacientes que han tratado este medicamento después de las 8 semanas. Todos realmente han decidido continuar con el tratamiento. Y quizás luego se intentan el próximo mes. O sea, realmente la respuesta ha sido muy buena. Y realmente esto es también lo cubre el seguro, que realmente es muy importante. Cuando realmente tenemos a personas que tienen ideación o con esta suicidia aguda, es un poquito diferente. Esto empieza realmente, se administra 2 veces a la semana. Y luego de eso realmente evaluamos si tiene algún beneficio terapéutico para continuar el tratamiento. Y realmente cuando con estos pacientes empezamos con la dosis más alta. Esa es la dosis que realmente entra, se le administra al principio y luego se le administra otro tipo de dosis, que es más bajita. Los pacientes deben ser referidos porque en realidad puede ser que alguna de las contraindicaciones puede ser una enfermedad vascular que afecta, que le puede ocasionar un aneurisma. Puede ser que sean súper hipersensitivos. Hay algunos pacientes que son más hipersensitivos a la ketamina o a alguno de estos medicamentos. Y realmente debería ser considerado de una manera diferente si esta persona realmente pues tiene una hipersensibilidad a la esquetamina, a la ketamina o cualquiera de estos medicamentos. Y también si la persona tiene un historial de hemorragia intracraneal. Lo que se le pide a las personas es que no coman nada 2 horas antes del tratamiento y no beben nada 30 minutos antes del tratamiento. No es que realmente vaya a afectar realmente si ellos rompen esta regla, pero es altamente recomendable. Pues porque realmente, ¿qué tal si te tienen que levantar ir al baño? Sí lo pueden hacer, pero preferimos que no. Si hay personas que realmente se marean en el carro o se marean muy rápido, pues realmente yo les doy medicina para el mareo, para la náusea. Definitivamente la persona tiene que ser llevada a la casa, no puede manejar solo. Se le monitoría la presión arterial antes del tratamiento a los 40 minutos y al final del mismo. La sistólica puede aumentar a 40 y la diastólica a 20. Y ese es lo más alto. No se debe utilizar maquinaria pesada hasta el día siguiente. Es cubierto por el seguro, incluyendo Medical y Medicare. Y realmente, si no está cubierto por el seguro, puede ser muy caro para las personas que no tengan seguro médico. Yo nunca quisiera que mis pacientes pagaran directamente al seguro, pero porque es realmente un medicamento muy, muy efectivo. Ha sido aprobado para que lo cubran todos los seguros. También Medicare lo cubre. Todavía los hospitales no pueden trabajar con los pacientes de Medicare hasta este momento. Pero luego pensamos que esto va a cambiar prontamente para ayudar a las personas. Y se requiere autorización previa para la mayoría de los seguros. Los resultados. Hemos hecho 2 tratamientos en el Tahoe Forest, en el hospital de Tahoe Forest. Realmente no tengo ni una persona que haya descontinuado el tratamiento.
¿Todas las personas han terminado el tratamiento completo? ¿En la puntuación media del PHQ es 22? Eso realmente es lo que se considera grave. Y la puntuación media actualmente es 8, lo que realmente se considera leve. Y hay que tener en consideración que esta es la población más difícil de tratar. Porque estos tratamientos, las personas tienen unas enfermedades bastante progresivas. Y tienen realmente síntomas que son debilitadores. Y realmente le pedimos a las personas que lleguen a un cuestionario de 9 preguntas para poderlos categorizar. Que se llama, es algo que es severo, que es más leve, que es grave. Yo realmente quizá pueda compartir algunas historias de algunos de los pacientes. Yo realmente veo un valor real en ese tratamiento, con este medicamento. La clasificación que se de este medicamento se llama que es una desasociación. No es empático, sino es, o sea, por lo tanto, los pacientes no tienen síntomas de alucinación. Lo que realmente lo que el paciente experimenta es que se desasocia de su cerebro, de las emociones. Y algunas de estas experiencias han sido bastante profundas. Porque realmente muchas de las personas tienen en su mente cosas que en su cerebro, cosas que son bien problemáticas, bien profundas. Y realmente este medicamento desasocia esos pensamientos para que realmente sea efectivo. Ok, cuando realmente vemos a la efectividad de este medicamento de 10 pacientes, 7 realmente están en remisión. Y esto realmente es muy bueno para aquellos pacientes que hemos mencionado que son resistentes a los tratamientos de depresión. Porque realmente cuando las personas sufren de depresión les dan Prozac y realmente es como tirar una moneda a ver si funciona o no funciona. Y yo realmente estoy muy contento de realmente ofrecer este medicamento en Truckee. Así que yo espero que por favor ustedes compartan esta información con con las personas que conocen, con la comunidad. Yo realmente solamente les quiero decir que yo no manejo su medicamento psiquiátrico. La consulta son 30 minutos para que se familiaricen cómo funciona el tratamiento. Y yo realmente no les doy la noticia si realmente no cumplen con el criterio, no. Yo simplemente les digo, y estoy informar sobre el tratamiento y puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Bueno, realmente quisimos traer a Jonathan porque realmente es un tratamiento para compartir la información. Y Jonathan también pidió si podía compartir con alguno de los miembros para que realmente puedan compartir la información con su comunidad o con sus grupos. Dr. Cole, en la práctica de Eagle Village, ¿le ofrece este tratamiento de esketamine? Porque ella es una persona muy, muy ocupada.
No sé realmente cuánto tiempo ya puede pasar con el paciente, pero puede ser una opción como tal. Ketamine y Ketamine, ¿cuál es la diferencia? Es como una versión que se parece. El esquedamín, la diferencia es que realmente es una droga que es como si fuera antagonista, que realmente bloquea los receptores y las razones por las cuales se transmite por la vía nasal es porque realmente se puede utilizar en forma en mayor y realmente puede bloquear más los efectos. A diferencia de otros medicamentos recetas que traen realmente, conllevan efectos secundarios graves. Realmente no muestran algún comportamientos cognitivos que se han mejorado. ¿Y puede administrar a personas que sean menores de 18 años? No. Cuando usted realmente pensamos en pacientes que realmente no cumplen con la métrica como tal, realmente hasta el momento no se puede administrar. Quizá en un futuro. Quizá realmente estos pacientes se puedan beneficiar del tratamiento de ketamina. Hay muchas clínicas que realmente proveen este tratamiento de ketamina y que también ayuda con el dolor. Devin tiene una pregunta y tiene la mano levantada. Algunas personas no cualifican porque no tienen seguro por tu clínica. ¿Usted recomienda que vayan a las clínicas de ketamine o algún tratamiento que le puede recomendar? Tenemos una clínica que también en Truckee. Ellos pueden proveer también el medicamento intravenoso como tal. También hay servicios que están disponibles en línea, que también se puede enviar por correo y es. Y hay personas que realmente no cualifican con ese tratamiento porque no tienen los medios para poder pagarlo. Yo les recomiendo que vean diferentes rutas. Está la clínica como Radiance en Reno y también hay farmacias que se llaman Compounding, que realmente y hay personas que también pueden proveer el medicamento porque no es de marca. Y realmente las personas pueden pagar en efectivo, el costo sería de 800 a 1200, y también y con el seguro casi prácticamente no pagan nada. Victoria está preguntando, ¿puedes hablar un poco cómo se siente el paciente durante el tratamiento? Cada uno de mis pacientes, por supuesto, está nervioso porque no saben qué esperar, prácticamente de dos en uno. Muchas personas se sienten que se sienten un poco que tienen ganas de reírse, que se sienten feliz, se sienten que están flotando, porque no ha sido porque durante el tratamiento de ketamina no ha sido algo muy placentero y la ketamina se utiliza en urgencias. Cuando realmente la persona tiene mucho dolor, cuando se han roto un hueso, como tal.
O sea, realmente el lugar donde se administra la ketamina no ha sido el mejor lugar para el paciente. Y estamos usando esquetamina para realmente para algo totalmente diferente. ¿Hay alguna otra pregunta para Jonathan? Jonathan, ¿tienes alguna pregunta para nuestro grupo? Tenemos diferentes organizaciones del condado como tal. Y que realmente preguntar. Me gustaría que realmente me volvieran a invitar otra vez. Y mi pregunta que yo soy nuevo en para la área. Me mudé cuando realmente pues todo a través de COVID, todo realmente ya no estaba todo cerrado. Entonces, yo sé muchas cosas que realmente no sé. O sea, realmente lo que quiero compartir es que mis pacientes realmente no son los pacientes normales de toda la comunidad. O sea, por eso quiero saber maneras de cómo podemos todos colaborar, trabajar juntos. Y no importa el lenguaje, el idioma que hablan. Solamente quiero que este medicamento sea accesible para todos. O sea, realmente estoy muy contento que el esquetamina ha sido aprobado por Medical. Y quiero saber qué maneras realmente yo me puedo conectar con ellos. Y gracias por todo lo que hacen cada uno de ustedes. Jonathan, ¿te sientes en la libertad de enviarme lo que tú desees? Yo pienso al menos nosotros mandamos un boletín informativo y realmente nos reunimos una vez al mes, el primer martes del mes, cada mes. Y aquí tenemos los socios de los diferentes sectores. Y solamente quiero dar las gracias a todos por realmente invitarme y un placer conocerlos a cada uno de ustedes. Y por favor, siéntanse en la libertad de contactarme si tienen alguna pregunta. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Y vamos a hablar sobre COBAL y FIMA. Vamos a hablar sobre los deportes. Para que ustedes vean cómo accesar a alguna de las datas regional. Y nos vamos a encontrar otra vez, reunirnos a la, regresamos otra vez a las 11:07. Gracias. Bienvenido, Katy. Bueno, gusto de verte. Yo también estoy aquí. Bienvenida, Maribel. Vamos a cambiar un poco de curso. Vamos a tener una presentación sobre COVID. Si está bien contigo, he combinado las diapositivas en español y en inglés. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Anne Marek. Y COAT es realmente una organización sobre para activar, estar al pendiente sobre desastres. Esta realmente no aplica solamente el condado de condado de Nevada. Esto realmente aplica solamente a la parte federal especial de desastres, como por ejemplo las tormentas que tuvimos en febrero y en marzo.
Y parte de la declaración es que realmente estamos ayudando a individuos como tal que han sufrido algún tipo de desastre. Y se puede, o sea, en este caso podemos ayudar a personas que han sufrido algún desastre como para ayudar al tema. Y realmente estas personas realmente pueden recibir algún tipo de reembolso por los daños sufridos. El FEMA, el condado y CAEL. Y algunos centros locales de asistencia, como Aldrich Middle School. Estos centros realmente se han cerrado, pero se ha extendido. Que todavía puedes solicitar si has sufrido algún desastre y la fecha límite para poder solicitar ha sido 1 de septiembre. O sea, realmente yo sé que dicen que realmente todavía FEMA no ha actuado, pero yo no soy una experta en FEMA. Yo sé que realmente estos procesos son complicados. Yo realmente lo que le exhorto a las personas es que llenen la solicitud de desastre. Hay 3 maneras de solicitar. Y lo pueden hacer aquí está por teléfono o por el enlace que está compartieron. Una de las razones que FEMA realmente exhorta es que primero las personas intenten conseguir ayuda a través de su seguro para que le den un reembolso sobre los daños sufridos. Muchas veces yo sé que las personas están preocupadas de que realmente el seguro como tal no los va a abandonar, los va a dejar, pero realmente tiene que realmente intentarlo a través del seguro primero. Tiene que tener un daño significativo. Realmente, los daños si los daños no son tan graves como para necesitar asistencia federal. Como por ejemplo, hay una lista en particular en que realmente pues, FEMA realmente cubre como tal. Muchas de las reclamos de FEMA realmente se niegan, o sea, son negados, son rechazados. Por ejemplo, una de las cosas que puedes solicitar es si tu garaje o tu cochera fue afectada. O algún piso o cubierta, lo que se llama el deck aquí. Realmente podemos enviar otra vez la gráfica y cómo realmente solicitar la ayuda de FEMA. Si realmente ha tenido daños por la tormenta. También COA también ha estado trabajando con las diferentes organizaciones voluntarias para realmente ver la necesidad si necesita un equipo a largo plazo que pueda ayudar. Por favor, me dejan saber si hay algunas personas que necesitan ayuda como tal. Si me dejan saber cuál es la necesidad que ustedes tienen. Aquí está mi información. Si realmente no sabemos cuál es la necesidad que ustedes tienen, realmente no podemos ayudar como tal. Así que, por favor, yo los exhorto a que se comuniquen conmigo, me dejen saber para poder ayudarlos con esta información. Para realmente nosotros poder reportar esa. Anne, muchas gracias por los esfuerzos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Anne? Yo voy a compartir la información en cómo realmente contactar a FEMA. Lo voy a poner en los boletines que tenemos. Muchas gracias, Anne, por la información.
El próximo tópico es realmente que quiero que cubrir, hablar. Muchas de las personas de ustedes pues, se unieron en la reunión del mayo. Hemos hecho estos reportes por los últimos 15 años y hace poco actualizamos la data como tal. Y eso fue Buenos Días Trophy en mayo 16 de 2023. Muchas gracias por la información. Tenemos data sobre Sierra Community House, también del distrito escolar como tal, de data sobre educación. Es realmente información valiosa. Porque esta información la utilizamos para poder obtener subvenciones. Realmente voy a poner el enlace sobre la presentación para que puedan ver la presentación. Hemos hecho estos reportes por muchos años. En el 2019 probamos la información en español. La tenemos y estamos trabajando en la próxima presentación. ¿En qué consiste una comunidad próspera como tal? Educación, acceso y calidad, acceso a servicios de salud, bienestar económico. Y tenemos tres categorías en las cuales nos enfocamos como tal. Bienestar económico, salud, educación. Todos estos son enlaces como tal. Y tú puedes realmente ver esta información como tal. De dónde tenemos la data para hacer estos reportes. Solamente quiero recordar a las personas por qué es la razón que nosotros conectamos la data. O sea, realmente mucha de esta data que obtenemos, especialmente de los hospitales, está fuera de estos límites como tal. Les voy a enseñar en un momento cómo se ven nuestros reportes como tal, nuestra tarjeta de presentación. Y aquí están los diferentes indicadores. Queremos realmente decir las historias detrás de estas presentaciones que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos información sobre el Mount Housing Council, que esto se hizo en el 2021. Y realmente una de la información que ellos dicen que las regiones necesitan realmente 9,528, hay necesidad de vivienda. Y realmente quizás no entendemos lo que esto significa. Y realmente queremos entender cuál es la historia detrás de estos números o de esta data como tal. Cuando realmente vemos en esta data, y realmente, ¿qué realmente podemos ver? Que muchas personas realmente están cargados, están gastando, están invirtiendo más del 30% en pagar para la vivienda. Pues realmente están en un lugar, en una facilidad que no es adecuada para la vivienda. Y queremos ver qué es lo que está afectando en nuestra comunidad, en esta comunidad, especialmente con las personas mayores, con la vivienda. ¿Y qué programas hay para poder ayudar y balancear esto mejor? Vamos en los próximos 6 meses realmente a entender mejor esta data, analizarla para poder traer mejores medidas indicadoras. Antes de que realmente nosotros podamos analizar más profundamente esta data, puedes ir a la página web. Vas a nuestro sitio web, que es la Tahoe Trophy Community Foundation o Fundación, que es tttsdf.net, y vas a nuestras iniciativas, la colaboración de la comunidad,
y te lleva a esta página. Y esta página es muy importante porque te dice realmente el resumen de todas nuestras reuniones y todo lo que ha pasado en los diferentes. Y si vas a la última tab, estamos realmente analizando los diferentes indicadores. Tenemos indicadores como data de salud. Bueno, bajo otra vez a esta página. Aquí tenemos el bienestar económico, educación y salud como tal. Hemos actualizado toda esta data como tal para realmente ponerla en una página, en un documento que consiste en una sola página. Y por eso es que realmente queremos saber la historia que ustedes nos digan a través. Para poder, esto a través del 2019 y esta data ha sido actualizada como tal. Nosotros realmente analizamos la data y vemos realmente los resultados para ponerlos encuadernarlos. Por ejemplo, si ustedes quieren saber qué por ciento de los niños que atienden kinder se les requiere inmunizaciones, vacunas. Y aquí te explica cuál es el indicador. Y realmente ahí puede ver la data. Y realmente usted puede ajustar la data porque la data va hasta, en este caso, hasta el 2006. Y está midiendo el por ciento de los estudiantes de kinder que se les requieren vacunas. Y también te muestra el total en el estado completo. Si usted quiere ver la parte primera, que es el por ciento de inmunización, que se requiere vacunas como tal, en la segunda línea dice, es solamente el. Incluye las personas que tienen algunas desventajas socioeconómicas y la tercera es en todo el estado de California. Si no lo quieres ver en forma de barras, lo puedes ver en forma de líneas. Se les exhorta que realmente te vayan a la página web y realmente pues, vean cómo funciona para que se familiaricen a leer esta información. Por ejemplo, estas son las próximas reuniones de lo que vamos a hablar. En septiembre vamos a hablar sobre vivienda. Y vamos a tener también diferentes grupos pequeños para reunirnos. En octubre vamos a hablar sobre datos sobre, en septiembre, perdón, datos sobre la salud. En octubre, datos sobre la vivienda. Y realmente vamos a tener la data actualizada. Vamos a tener información fresca del 2023. Y si usted realmente ha estado asistiendo a estas reuniones con familiaridad, vamos otra vez a tener en noviembre un foro anual de la juventud. Luego también en diciembre la fiesta de Navidad y en enero los datos sobre la educación. Y va a ser el segundo mes, el segundo martes. En el 2024 en enero. Yo realmente pues, les quería compartir el enlace del vídeo, mostrarle dónde puede encontrar esta data. Mucha de esta data que Alison habla en el vídeo usted la puede conseguir en la página web. Y también la información de los diferentes reportes, tarjetas de reporte. ¿Alguna información quizás no la va a ver? Yo sé que ustedes tienen tiempo libre como tal, así que realmente les exhorto que cojan esta información. Y si hay algo que realmente no encuentran, por favor, me dejan saber y yo con gusto les envío la información. También hay otras fuentes que realmente ustedes pueden.
También tenemos, compartimos información sobre la encuesta de los niños de California. Aquí está información de la data como tal. Aquí está sobre el distrito escolar de Tahoe Truckee. ¿Cuáles son las tendencias a través del tiempo? El CCTT también está haciendo una encuesta sobre servicios de comportamiento. Aquí tenemos información, pero hay muchas formas de buscar la información como tal. Yo sé que realmente esto ha sido mucha información. ¿Tienen alguna pregunta? Yo realmente, pues, quiero realmente, pues, estoy esperando que la reunión de septiembre para realmente tener esa data actualizada. Y realmente tenemos muchísima información. Y esta información es sobre el comportamiento de la salud. Y también tenemos información del censo, data del censo y otras fuentes. Okay. Y entonces vamos ahora a... Muchas gracias, Cristina. Vamos a ver ahora a compartir sobre los distintos de recursos. ¿Tenemos algunos anuncios que quiero compartir? Anda, si quieres realmente compartir. Lo voy a leer un poquito. Dice, las servicios de manifestación impartidas en persona ahora están disponibles en el segundo miércoles de cada mes, Sierra Community House. Y pueden contestar cualquier pregunta que puedan contestar. Si te quieres saber sobre la manutención de los hijos, hay servicios sin cita previa que pueden proveer. Estas clínicas se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes en Truckee. Quisiera comunicaros y esta información va a estar disponible después. Muchas gracias por invitarme. Una cosa adicional que quiero compartir. De acuerdo a cómo esté el tiempo, ahora en el otoño, pues entonces se va a requerir citas y de acuerdo. Y también quiero hacer un anuncio que en septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Vamos a tener una plática, una presentación sobre prevención del suicidio como tal. Y esto lo vamos a hacer en Zoom, como tal. Por favor, va a ser el 29 a las 12 del mediodía en Zoom. Así que les exhorto a que se reserven el día. O sea, realmente queremos exhortar a las personas. Esas personas que realmente están mostrando signos de suicidio. Estos síntomas se pueden ver en personas que trabajan en el campo de la salud. Y realmente queremos proveer un plan de seguridad. O sea, realmente queremos ver cuáles son las señales que realmente las personas podemos ver y qué podemos hacer. Y realmente queremos ver que esto es como un plan para realmente poder ayudar y evitar este tipo de situaciones. Estoy muy contenta de realmente no asistido a estas reuniones, altamente les recomiendo que asista. Y el último anuncio que tengo. Son reuniones importantes.
Va a ser sobre el Tahoe Basin, el plan de vivienda. Ha estado muy bien, las personas realmente atendido como tal. Realmente ellos han hecho un gran trabajo en incorporar a la comunidad. Hablan sobre los diferentes enmiendas sobre la vivienda. Y va a ser esta noche, esta tarde, a las 5:30, y se puede unir por Zoom. Y también el otro, la reunión sobre sostenibilidad económica y enmiendas de la vivienda va a ser del condado de Placer, va a ser en agosto 10 a las 11 de la mañana, y va a ser en persona, y va a ser en el centro de eventos de North Tower. Este ha sido un programa que realmente está ayudando a las personas, a personas a comprar casas. Y esto ha sido para, esto es para evitar las diferentes restricciones de dinero. Y realmente, sí, realmente podemos tener evitar estas restricciones, realmente creamos un mercado y tenemos viviendas más accesibles para las personas. También he hecho una reunión en español. Y esto también es para personas que realmente tienen casa y quieren realmente no tener estas restricciones como tal. Así que esto les exhorta que asistan a estas reuniones. Esto es todo lo que tengo que compartir sobre estas reuniones. Si tienen algo que compartir, levanten la mano y les dejamos saber. Y River está diciendo si alguien va a la reunión de esta noche, que por favor pueda compartir. Yo sé que hay muchas cosas que se compartir y voy a hacer lo posible para escribir notas para compartir toda esta información. Y realmente ojalá puedan compartir el guardar el salvar el chat para que realmente tengan información hasta tengan acceso a esta información. Hola Cindy, dime. Solamente quiero darte gracias, Cristina, has hecho un trabajo fantástico por estar a cargo. Solamente quiero decirte eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy dulce de tu parte. Y disculpa, Ben, cuando estabas hablando, que no te hablé. Muchas gracias, Cindy. Y realmente voy a poner en el chat la reunión de los mentores para realmente poder mejorar estas reuniones. Y pueden llenar. Y si pueden llenar la encuesta, pueden ir al lugar en internet o hacerlo a través del. Y pueden entrar la clave 3816 o 4314. Discúlpeme. Muchas gracias por su paciencia. Y para terminar, quiero compartir este pensamiento. Necesitamos felicidad como necesitamos aire. Necesitamos amor como necesitamos agua. Nos necesitamos unos a otros como necesitamos que la tierra sea compartida. Maya Angelou. Y les voy a enseñar una foto de mi sobrino y sobrina que estaban en una competencia de ranas. ¿Puedes decir tu propia rana? Ok. Y ellos me han brincado como 17 pies y por eso estaban muy, muy contentos.
Ellos son muy felices y nos traen mucha felicidad. Y realmente que si quieres compartir algo que realmente te trae felicidad, lo puedes compartir en el chat. Muchas gracias a todos. Gracias por apoyarme. Gracias por sus pacientes. Gracias por compartir. Voy a compartir la data con ustedes y gracias por estar. Es todo, así que tengan una gran semana. Nos vemos en el próximo Zoom. Ellos alquilaron las ranas para la competencia, pero no pertenecen a ellos. Mira lo que yo hice cuando hice mi preschool. Estuve en la. Eres popular. Nosotros hacemos realmente este layer todo. Es como el cordón que le llama, dice que todos los consejeros hacen ese tipo de cordón. Y dice Bárbara que es muy largo. Sí. Gracias, adiós.